Hola muchachas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Nosotros vamos a lavar la carpeta. Andamos meneando todo. Ando bien mala. Vamos a lavar toda la carpeta. Córrele, pídete. Eres su hijo. Ya sí que limpia ya, y luego me llamo. Está reconocido por la ley, como Dios manda. Y económicamente. Estamos lavando la carpeta. Ya lavamos la carpeta, el tapete también. Ay, está bien. Y luego prendes el ventilador, sí. Fíjate. Pero si ya lo acabo de conectar allí. Pero va al baño. No, yo sé, pero voy a entrar al baño. Bueno, vean. Toda la casa. Vamos, que ya está pique. Vean. Toda la carpeta para comenzar el año bien. Todo limpiecito. Anda princesa, anda aquí la princesa y yo todavía ando bien mala. Le da miedo el ventilador. Y bueno, aquí está mi lugar. Ay. Me voy a cambiar de calcetines por si se me humedecieron un poco. Me está doliendo aquí, esta parte de aquí, como una punzada, así como en el oído. Ahorita me voy a tomar una pastilla. A ver si se me quita. Ay, el tapete parece como si estuviera mugroso. Porque es de dos vistas, no, de dos colores, blanco y beige. En el sándwich que me preparó José, qué chulo, chechevejo. No más qué porque chulo. Estás maldita. No más porque estoy maldita. Todo diario voy a estar maldita para que me haga de comer. Y si tampoco no te emociones. No, te llevo al pinche hospital. Estamos aquí viendo películas. Buenos días, ¿cómo están? Yo amanecí mucho mejor, pero me sentía muy demacrada, muy triste y sin ilusiones. Y ahorita me voy a arreglar, me voy a maquillar para sentirme mucho mejor, o sea, para verme y verme arregladita. Ya no me despedí de ustedes, ya no grabé. Me sentía bien, bien mal. Traía punzada en el oído y me puse alcohol con un poquito vaporú. Y sí me sacó como que el aire, porque me dolía todo esto. Luego me puse vaporú en el pecho y en las plantas del pie, de los pies. Y me puse unos calcetines y puse el difusor con aceite de lavanda. Ay no, pues muchísimo, muchísimo mejor que amanecí. Y José fue a la pulga con Peque. Yo no quise ir a la pulga porque como ahorita es muy temprano y está haciendo bastante frío. Entonces le dije, no, no vaya a ser que me vaya a hacer daño. Le dije, mejor ya en la tarde, ya que salga el solecito, salimos. Porque los niños quieren ir a patinar allá sobre hielo en el Oso Farm, que es donde vamos cada año. Y se pone muy bonito, pero pues ahí me voy a ir súper abrigada. Y así es de que me dije, me voy a arreglar mientras vienes. Y me dijo, voy a traerte un menudito.
Así es de que fue él a la pulga. Y nunca se va solo, nunca. Bueno, anda con Peque. Y yo me quedé aquí en la casa con Angie. Angie no quiso ir, dijo, no, aquí me quedo con mi mami. Y anda viendo una película de Disney, porque Peque bajó una aplicación donde pasan puras películas de Disney y nomás pagas $10 al mes. Se las voy, le voy, al rato que llegue le voy a decir cuál es. Y anda viendo ya bien emocionada, ella está ya viendo puras películas de Disney en el cuarto de Peque. Y nada más pagas $10 al mes. Entonces está súper bien. No sé si ya la conocen esa aplicación. Es como Netflix, pero es de Disney. Nada más pasan puras películas de Disney por si quieren bajarla para sus niños. Está muy, muy bien. Súper bien. Ahí está. Y ahorita las veo, déjenme, doy mi arregladita. Bueno, ya me arreglé, vean. Qué bonito maquillaje me hice. Un ahumado, ¿se parece? Y bueno. Así quedó. Bueno, ya acomodamos aquí. Ya está todo limpiecito. Ahí andan ya ayudándome. Me llegó una caja, que es una caja... sorpresa, no la puedo abrir hasta una fecha. Hasta cierta fecha que me dieron. Y bueno, ya pronto, no sé qué viene ahí, pero según vienen buenas cosas. ¿Quién sabe qué vendrá? Y traje dos órdenes extras de tortillas, ya ves que son hechas a mano. Mm-hmm. Mira, aquí están los... muchachas. Pues se nos cebó y a patinar en hielo, porque empezó a llover bastante y para qué quieren enfermarse, que nos enfermemos ahora sí todos. Entonces otra vez en la casa, ni modo, otro día en la casa. Ahorita vamos a ver películas y a ver qué más hacemos. Jugar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo ando ya bien cansada. Me puse a grabar unos videos de ropa. Tengo un desastre aquí, muchachas. Que déjenles muestro. Este cuarto quedó hecho papilla. Son las 2 de la mañana. Ya me duele mi cabeza. Me siento cansada. Pero tenía que grabar esto para que ustedes alcancen a tener los videos de ropa, del maquillaje para fin de año. Y bueno, así es de que para que vayan, cuando suba videos de ropa, vayan a verlos. Porque cómo cuesta, cómo cuesta. Ya está sudando, ando yo creo. Casi no sudo, pero sí. Luego ando bien mala. De la garganta, de la gripa. Así es de que traigo los ojos bien llorosos. Y ando bien cansada. Todos ya están bien dormidos. Y bueno, ya me voy a quitar esta ropa. Andaba probando ya la ropa. Dejé un desastre aquí. Bárbaro. Pero ya mañana será otro día. Primero Dios. Nada más quería avisarles. Déjenme pongo la pijama y ahorita las sigo viendo. Pero ya me puse mi pijamita. Ya bien a gusto. Yo me voy a ir a desmaquillar. Me voy a quitar mis pestañas. Oh, no. Qué cansancio. Pero este maquillaje se los hice. No les miento que es bien tarde. Las 2 de la mañana. Bueno, ya van a ser las 2. Es la 1:46. 1:46. Para que vean. Esto es todo el trabajo que hace uno. Y les digo que ando bien mala. De repente me puse bien mala. Pero bueno, gracias a Dios. Ya. Nada más mañana grabo la mitad de la ropa poniéndomela, probándomela para que vean cómo se ve. Pero ya, gracias a Dios. Ya vi todo, nomás que me quedó un desastre. Y bueno, muchachas, aquí las voy a dejar. Besos, abrazos, bendiciones. Cuídense, pórtense bien. Si se portan mal, mi